En el grupo PSA Peugeot Citroën estamos ampliamente concienciados y participamos en la movilidad eléctrica. Nosotros lanzamos nuestro primer vehículo turismo en el 2010, finales del 2010, que fueron el Peugeot Ion y el Citroën C0. Fueron líderes de ventas en el año 2011. Es un vehículo destinado básicamente para la ciudad. Es un vehículo muy ágil, con un diámetro de giro muy pequeño, con una autonomía de 150 kilómetros, suficiente para aquellos clientes que necesitan ese vehículo en ese ámbito urbano. Como digo, este vehículo está disponible ya desde finales del 2010, por lo tanto ya nuestra experiencia, más allá de la experiencia que teníamos históricamente, la experiencia que teníamos en los años 70 y 80 especialmente, nos ha dado ese pulso del mercado eléctrico y cómo va evolucionando estos años. Hemos dado un paso que creemos que es un paso muchísimo más importante con la comercialización de Citroën Berlingo y Peugeot Partner, que son furgonetas eléctricas que se fabrican 100% en Vigo, con lo cual estamos muy orgullosos de además haber convencido al grupo para fabricar este vehículo en España. Son furgonetas exactamente iguales en cuanto a furgoneta que el resto de furgonetas que vendemos. No hay ninguna variación, lo único que la energía que utilizan es una energía eléctrica. Y tiene un motor eléctrico, 170 kilómetros de autonomía, 110 kilómetros de velocidad máxima. Cuentan con todo el equipamiento que uno espera un vehículo de estas características. Con la gama del grupo PSA pretendemos dar una respuesta a todo tipo de clientes, tanto clientes particulares como clientes empresas. Nuestras furgonetas o nuestros vehículos son válidos tanto para aquellos autónomos, especialmente aquellos que trabajan en el centro de la ciudad, que necesitan unas características muy, muy concretas y que ejercen su actividad dentro de la ciudad. El vehículo eléctrico es perfecto para eso, por su bajo consumo, por su facilidad de aparcamiento, porque además muchas ciudades cuentan con ayudas especiales para los vehículos eléctricos. Y después, por supuesto, también para las grandes compañías que por supuesto, dentro de sus flotas ven dentro del vehículo eléctrico una oportunidad de cambiar los modos de funcionamiento. Para estas grandes compañías, el poder contar con vehículos eléctricos es una gran ventaja. Para nosotros, además, eventos como estos son los eventos en los que nosotros podemos hacer contacto con los clientes, en los que los clientes nos pueden contar qué es lo que piensan, qué es lo que ven, qué es lo que necesitan. Y aquí es donde nosotros también les podemos decir qué respuestas pueden dar estos vehículos a sus necesidades, tanto al cliente particular, que al fin y al cabo no acaba usando su coche con modo urbano y no hace más de 30 kilómetros al día el 95% de los días del año. Para ese cliente es perfecto este vehículo, tanto como para el cliente, pongamos los comerciantes, por ejemplo, de los centros de las ciudades, sobre todo de los centros históricos, cuyo acceso a los centros históricos hoy en día es cada vez más complicado. Nosotros les ofrecemos una furgoneta que les va a dar las mismas facilidades que cualquier otra furgoneta. Van a poderse acercar al Mercaciudad sin problemas, van a tener autonomía suficiente sin ningún problema, pero es que además van a poder acceder a esos centros sin contaminar, van a poder acceder a esos centros sin emitir ruidos, que es una cosa muy importante, y van a hacer, como comerciantes, que la vida sea mejor para todos los conciudadanos.